Buenas tardes. Es 22 de mayo de 2021. Está en Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas 2. Seguimos con el análisis del documento Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Estamos traduciéndolo. Vamos con la parte de seguridad. Voy a poner una imagen a la mitad de la lectura de esta parte para que le pongan pausa y que no nos quite YouTube. Iniciamos. Seguridad. Es paciente. Patentemente imposible discutir en ingeniería social o la automatización de una sociedad, por ejemplo, ingeniería social de automatización de sistemas, guerras, armas silenciosas, en una escala mundial o nacional, sin implicar objetivos extensivos de control social o destrucción de la vida humana. Por ejemplo, vean. Genocidio o esclavitud. Este manual en sí mismo es una declaración análoga de este intento. Tal escrito debe ser asegurado del escrutinio público. De otra manera, podría ser reconocido como una declaración formal de guerra doméstica. Más allá, cualquier quien sea o cualquier persona o grupo de personas en una posición de gran poder y sin el conocimiento total y consentimiento público, usará este conocimiento y metodologías para conquista económica. Debe ser entendido que un estado de guerra doméstica existe entre dichas personas o grupo. Y el público. La solución a los problemas de hoy en día requiere una aproximación que es Ruthlessly Candid. No sé qué es eso. Ruthlessly Candid. Ese término siempre me ha causado problemas. Ahora, sin agonizar los valores religiosos, morales o culturales. Esa frase está muy rara. La imagen. Ya. Seguimos. Usted ha sido calificado para este proyecto por su habilidad de ver a la sociedad humana con una objetividad fría y aún así analizar y discutir sus observaciones y conclusiones con otros con similar capacidad intelectual, sin la pérdida de discreción o humildad. Tales virtudes y ejercicio están en su son ejercidas en su mayor interés. No se desvíe de ellas. Sí, sigue introducción histórica. Nos vemos la próxima. Vamos a seguir con esta serie. Recuerden hashtag SGT y meterse a BitChute. El Silent Weapon for Quiet Wars. Nos vemos la próxima. Bye.